nuestros rostros para orar. Querido Padre, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de pertenecer a tu familia. Te damos gracias por la gloriosa esperanza de que algún día podremos vivir eternamente contigo en un mundo mejor. Pero mientras tanto en este mundo, la gente muere. Y muchos se preguntan en cuanto al origen de la muerte, por qué la gente muere y cuándo será roto el poder de la muerte. Bendícenos Señor al estudiar este tema. Llaves que abren el misterio de la muerte. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nuevamente un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan aquí en este local. Para este tema tan importante, también un saludo muy especial para todos los que están viendo este programa vía satélite por televisión. Nos alegra mucho que se hayan unido a nosotros para estudiar este tema tan crucial como lo es el tema que se titula Llaves que abren el misterio de la muerte. Y lo que vamos a hacer en nuestro tema es estudiar 10 llaves que abren el misterio de la muerte. Y vamos a llevar un orden muy lógico, secuencial en nuestro estudio. Uh, siempre me da cierto temor decir que hay 10 partes porque entonces la gente está contando y diciendo no faltan sino 2, no faltan sino 3, etcétera. Pero haga que no hagan eso porque todos los puntos que vamos a estudiar son muy importantes. El primer punto que quiero tratar, la primera llave, es entender qué es la vida. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Aquí se habla de la creación del hombre, se habla del origen de la vida. Llave número uno: ¿qué es la vida? Dice allí, y leo: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O como dicen algunas versiones, un alma viviente. Ahora, aquí tenemos la definición que Dios da del origen de la vida. Primer punto que notamos es que la vida es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Adán y Eva no escogieron existir. Dios... Los creó por su propia voluntad o por su propio deseo y les dio la vida como un don o como un regalo. Quiero que noten aquí que hay varios elementos cruciales. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, respiró en su nariz el aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. O, como dice aquí, fue el hombre un ser viviente. Ahora, para las versiones que traducen alma viviente, debo decirles que el texto no dice que Dios le dio al hombre un alma. Ni el texto dice que el hombre tiene un alma. El texto dice que el hombre es un alma. O es un ser viviente. Y quiero que noten que el alma o el ser viviente se compone de dos cosas. Uno, el polvo de la tierra y en segundo lugar, el aliento de vida. Esas dos cosas, polvo de la tierra, aliento de vida, constituyen el alma o constituyen al ser viviente. El ser viviente entonces se compone de dos partes, polvo y aliento de vida. Así que hemos visto qué es la vida. Ahora necesitamos ir a nuestra segunda llave. ¿De qué está compuesto el cuerpo del hombre? Está incluido en cierto sentido esto en nuestro primer punto, pero lo, lo menciono como un segundo punto o una segunda llave porque quiero que quede absolutamente claro. ¿De qué está compuesto el cuerpo del hombre? Leamos Isaías el capítulo 64 y el versículo ocho. Isaías 64 y el versículo ocho. Dice aquí: hablando de la creación: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿De qué está compuesto el cuerpo del hombre? El cuerpo del hombre está compuesto de, como dice en Génesis, de polvo, pero no es polvo seco, es polvo mojado, lo que llamamos barro, y es barro de alfarero, porque Dios formó, es decir, Dios tomó el barro y con sus manos formó el cuerpo del hombre. Es decir, nuestra facultad física, nuestro cuerpo, está compuesto de polvo. Y nuestro cuerpo es parte de lo que es el hombre cuando fue creado originalmente por Dios. Porque según leímos, Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre, el cuerpo del hombre, del polvo. Es decir, nuestro primer punto es que la vida es un don de Dios. Y el ser viviente se compone de polvo y aliento. Ahora hemos visto que nuestro segundo punto es que el cuerpo es lo que está compuesto de polvo o está compuesto de barro, como dice en Isaías 64:8. Nuestra facultad física, fisiológica, es de barro. Ahora vamos a nuestro tercer punto. Dicho sea de paso, usted están diciendo, vamos bien rápido, ya vamos por el 3. Bueno, algunos puntos van a exigir más tiempo. Pero el punto número 3 es, o la llave número 3, ¿qué es el espíritu que Dios le dio al hombre? Porque la Biblia dice que Dios puso en la nariz del hombre el espíritu de vida. El cuerpo era de polvo, no cabe duda alguna. Pero Dios puso también en el hombre, en ese cuerpo puso el espíritu o el aliento de vida. Note lo que dice en el libro de Job, el capítulo 33, Job 33, y vamos a leer el versículo 4, Job 33 y el versículo 4. Antes de leer este versículo, necesito decirles que hay dos palabras hebreas, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, dos palabras hebreas que son sinónimas, es decir, significan lo mismo, básicamente. La primera palabra es la palabra aliento que encontramos en Génesis 2:7. Esa palabra es la palabra neshama. Pero hay otra palabra muy semejante que es la palabra ruach. Ahora, Neshama generalmente se traduce aliento. Y Ruach se traduce espíritu. Pero significan básicamente la misma cosa. Porque si ustedes buscan los versículos en la Biblia, van a encontrar que tanto Ruach como Neshama están en la nariz del hombre. Ahora, yo les pregunto: ¿para qué usan ustedes su nariz? Para Espero que no sea para meterse en las cosas de los demás. ¿Usamos la nariz para qué? Para respirar. Entonces, ¿qué es el Ruach o qué es el Neshama? ¿Qué es el aliento o el espíritu que tenemos en la nariz? Es la facultad de qué? La facultad de respirar. Note lo que dice ¿eh? uh, Job 33 y el versículo 4. Dice Job: El espíritu de Dios me hizo. Y luego lo explica de otra forma. Dice: El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. La primera palabra, Espíritu, es Ruach. La segunda palabra, Soplo, es Neshama. Y ambas frases son sinónimas. Quieren decir lo mismo, pero en diferentes palabras. Dice: El Espíritu de Dios me hizo. Es lo mismo que decir el soplo del omnipotente me dio vida. Es decir, Ruach y Neshama están en la nariz y usamos la nariz para qué? Para respirar. Es decir, el aliento o el espíritu son la corriente eléctrica que le da poder al hombre para que su corazón palpite, para que sus pulmones respiren. Y para que su sangre circule. Es decir, es la fuerza vital o la corriente eléctrica que le da poder al cuerpo para que el cuerpo pueda funcionar. Es decir, que cuando Dios hizo al hombre, Dios hizo su cuerpo de polvo, el cuerpo estaba inerte. No podemos decir que el cuerpo estaba muerto, pero el cuerpo estaba inerte, estaba sin vida. Pero luego, Dios a ese cuerpo le dio la facultad de respirar. Y ahora, entonces, cuando empezó a respirar, el corazón latió, los pulmones respiraron y la sangre comenzó a circular porque Dios le había dado al cuerpo la energía vital. Ahora vamos a nuestra cuarta llave: la cuarta llave es la pregunta, ¿qué es el alma? Ya hemos visto que el cuerpo del hombre es de polvo. Hemos visto que que Dios le dio al hombre el espíritu o el aliento que es la corriente eléctrica que le da poder al cuerpo para funcionar, pero la pregunta ¿qué es el alma? Bueno, si vamos otra vez a Génesis 2:7, dice claramente que Dios hizo al hombre de polvo, puso en su nariz el nechamá o el aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente o llegó a existir como un alma viviente. Entonces yo pregunto, ¿qué es el alma según Génesis 2.7? El alma es la persona en su totalidad. El alma soy yo. El alma es la persona que está viva. El cuerpo que tiene la capacidad de respirar, el cuerpo vivo funcionando, es el alma. El alma es cuerpo más aliento. Ahora voy a mencionarles solo de paso algunos versículos a donde se usa la palabra alma. En el Antiguo Testamento la palabra es nefesh. En el Nuevo Testamento la palabra griega es suje. Y voy a nada más mencionarles algunos versículos y otros los voy a leer sobre lo que es el alma. Saben que esta palabra alma se traduce, esta palabra nefesh o suje se traduce de diferentes formas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. A veces la pala las palabras se traducen vida. No se traducen alma, sino vida. A veces se traducen persona. El alma es la persona. A veces se traduce alma y a veces se traduce con un pronombre personal, como vamos a ver dentro de unos momentos. Es decir, la idea de nefesh y suje es el alma es la persona que está viva. La persona que tiene un cuerpo que está funcionando porque tiene el aliento de vida. Por ejemplo, en Génesis 9:4, no lo voy a buscar, solo voy a mencionar algunos versículos porque tengo mucho material que cubrir en este tema. Allí dice que la sangre del hombre es el alma, pero no se traduce alma, sino que se traduce vida. Pero es la mismita palabra nefesh que se usa en Génesis 2:7, ser viviente. Es decir, el alma del hombre está en su sangre. Se debe traducir no alma, sino que se debe traducir qué? Vida. Y la mayoría de las versiones traducen viva, vida. Es decir, el alma es el ser vivo. En Génesis 12 y el versículo 5, encontramos que Abraham salió de Arán para Canaán. Y dice que se llevó a las personas que estaban en su casa. ¿Saben que esa palabra personas allí que estaban en su casa es la mismita palabra nefesh? Es decir, se llevó las almas que estaban en su casa. Obviamente no eran almas intangibles, invisibles, sino que eran qué? Personas, y se traduce esa palabra personas. Génesis 14:21, es otro ejemplo. El rey de Sodoma cuando Abraham vuelve, habiendo rescatado a los rehenes que se habían llevado estos reyes enemigos, y trajo también todo lo que se habían robado junto con las personas, el rey de Sodoma le dice a Abraham, dice, quédate tú con los bienes y dame a mí las almas, o dame a mí las personas. Nuevamente la palabra que se traduce personas allí es la mismita palabra alma. Es decir, el alma es la persona. Viviente. Noten lo que dice Génesis 35, 18. Este texto sí lo voy a leer. Aquí está hablando en Génesis el capítulo 35 y el versículo 18 del nacimiento de Benjamín, hijo de Jacob. Y quiero que noten, mucha gente entiende mal este texto. Le ponen cosas que no están allí. Dice en el versículo 18. Y aconteció que al salirsele el alma, porque la mamá murió, Raquel murió cuando nació Benjamín, dice. Y aconteció que al salirsele el alma, y luego explica qué significa eso, pues que murió. Cuando usted está, cuando usted es un alma, usted está qué? Vivo. Cuando se le sale la vida, ¿qué pasa? Muere. Se puede traducir y al salirsele a la vida pero la versión traduce alma, al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y algunas personas le agregan a esto y dicen, cuando salió su alma inmortal y se fue al cielo, allá consciente a alabar al Señor. El texto no dice eso. Sencillamente dice que se le salió la vida y luego explica qué significa, murió, dice allí. Es decir, cuando usted se le sale el alma o la vida que está en la sangre, porque la sangre circula, el oxígeno, ¿cuál es el resultado? El resultado es la muerte. Levítico 17:11. Noten cómo se traduce esta palabra en tres formas distintas en el mismo versículo. Qué interesante. Levítico 17:11. En el mismo versículo, la misma palabra se traduce de tres diferentes formas. Dice, porque la vida... Esa es la palabra Nefes, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma palabra. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma palabra. Es decir, esta misma palabra Nefes se traduce vida, almas o persona. ¿Qué es el nefes? Entonces, el nefes es una persona que está qué? Una persona que está viva. No es algo que el hombre tiene por dentro, sino que es la totalidad del hombre, del ser vivo. Hechos 7 y el versículo 14. Usa otra palabra, la palabra griega, suje. Y note lo que dice Hechos 7 y el versículo 14. Está hablando de José. Dice, José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 suje, su, su, 75 que personas, dice en la versión del 60, algunas versiones dicen ses, 75 que, 75 almas, que eran las almas. Las almas eran sencillamente personas vivas. El alma no es parte del hombre, el alma es el hombre vivo. ¿Está claro ese punto? Porque el mundo cristiano dice que el alma es algo que el hombre tiene por dentro de su cuerpo que sale en el momento de la muerte. Ahora, ¿saben que la palabra, la palabra suje en el Nuevo Testamento también se traduce con un pronombre personal? Fíjense, Mateo 16 y el versículo 26. Mateo 16, 26. Y luego vamos a comparar Lucas 9 y el versículo 25. Y vamos a comparar esos dos versículos. Dice en Mateo 16, 26. Está hablando Jesús. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Fíjense que Mateo dice, ¿de qué vale que se gane todo el mundo y pierda su alma? Pero vamos a ver cómo lo dijo Jesús en Lucas 9:25. Dice allí, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué es el alma? El alma soy yo mismo. Cuando se comparan los dos versículos, porque uno dice perdiere su alma, el otro dice se pierde a sí mismo. El alma soy yo, un ser vivo. Note también Mateo, el capítulo 2 y el versículo 20. Está hablando de Herodes que quería matar a Jesús. Y dice aquí, el ángel le dice a José, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Ya Herodes ha muerto. Vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. La versión del 60 no capta lo que en realidad dice el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. En realidad el griego dice, porque han muerto los que procuraban el alma del niño. ¿Cómo se debe traducir la palabra alma allí? Estaba buscando quitarle qué? Quitarle la vida, porque el alma es la vida. Y por esa razón la versión del 60 dice... Los que procuraban la muerte del niño, aunque la palabra muerte no está allí, pero se interpreta como el hecho de que querían quitarle la vida. Eso significa que querían, ¿qué? Matarlo. Ahora escuchen bien, la palabra alma y la palabra espíritu se usan 1658 veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ni una sola vez, ni una de esas 1658 veces se usa. La palabra alma o la palabra espíritu con la palabra inmortal o consciente. Nunca va a encontrar en la Biblia la expresión alma inmortal, espíritu inmortal. Ni va a encontrar nunca que el alma está consciente cuando sale del cuerpo o el espíritu está consciente cuando el hombre muere. No aparece en las escrituras esa idea. En 1658 veces que aparece la palabra espíritu y la palabra alma. Vamos ahora a nuestra quinta llave que abre el misterio de la muerte. Ya hemos visto qué es la vida. Hemos visto de qué está compuesto el cuerpo del hombre. Hemos visto qué es el espíritu de vida que Dios le dio. Hemos visto qué es el alma. Ahora lo que queremos hacer es... Contestar la pregunta, cuando el hombre fue creado, ¿cómo se podía perpetuar o prolongar su vida? ¿Será que cuando Dios hizo al hombre le dio una batería inmortal que ni siquiera Dios le podía quitar? ¿Será que Dios creó al hombre inmortal y que el hombre tiene algo por dentro que no hay manera de matarlo, ni siquiera Dios lo puede destruir? ¿Cómo podía, una vez que Dios creó al hombre, cómo podía prolongarse y perpetuarse la vida? ¿Era porque el hombre era inmortal? ¿O porque el hombre tenía que hacer algo para seguir viviendo? La Biblia tiene la respuesta. Vayan conmigo a Génesis 2 y el versículo 9. Dios colocó en el huerto del Edén dos árboles. Uno se conoce como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el otro es el árbol de la vida. Noten Génesis 2 y el versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y bueno para comer. También el árbol de qué? De la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué colocó Dios el árbol de la vida en el centro del huerto? Porque Dios tenía planeado de que el hombre continuamente comiera del árbol de la vida. No iba a comer una sola vez, sino que iba a regresar paulatinamente para comer. Es decir, el árbol de la vida era como un cargador de baterías. Y Adán y Eva iban a tener que venir al árbol de la vida, y yo pienso que es cada mes, y van a ver por qué razón más adelante, cada mes debían venir y comer del fruto del árbol de la vida para reabastecer su vida y para continuar viviendo. Es decir, su fuente de vida no estaba dentro de ellos, la fuente de vida estaba fuera de ellos en un árbol en el árbol que pertenecía a Dios. Y Dios le dijo a Adán y Eva, miren, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día ustedes van a qué? Ese día ustedes van a morir, dijo Dios. Ahora yo pregunto, ¿cómo iban a morir si el hombre es inmortal? Sería absurdo decir, ¿van a morir si no pueden morir? Obviamente el hombre tenía que continuar comiendo del árbol. Es más, noten lo que dice Génesis 3, 22 al 24 sobre esto. Génesis 3, 22 al 24. Lo hemos leído antes, ahora leámoslo de nuevo. Dice allí, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Dios cerró la puerta del huerto, colocó querubines o ángeles poderosos a la entrada para que el hombre no pudiera ¿qué? comer del árbol de la vida. Si el hombre ya era inmortal, ¿de qué le hubiera valido a Dios prohibirle el árbol? Dios no le hubiera podido quitar igual la vida prohibiéndole el árbol. Obviamente el hombre era mortal. Y su única fuente de inmortalidad se encontraba en continuar comiendo del árbol. Y cuando pecó, Dios le prohibió el árbol. Y cuando le prohibió el árbol, el hombre ya no podía cargar su qué, su batería. Y ahora voy a compartir con ustedes algo que voy a compartir más adelante cuando hablemos de la salud en el libro de Génesis. Pero si ustedes miran Génesis 5, ustedes van a ver que la longitud de la vida de, de los que se mencionan en esa genealogía, genealogía es extraordinaria. El que menos vivió fue 777 años. Y el que más vivió 969 años. Yo les pregunto, ¿tenían bien cargada la batería? Ah, claro, porque habían ido directo al cargador. Pero cuando miran la genealogía de Génesis 11, versículo 10 al 32, ya la gente vive mucho menos, 400 y algo de años máximo. ¿Por qué razón? Porque ya no tienen acceso, ¿qué cosa? Al cargador. Y encontramos que David nos dice en el Salmo 90, 10, en cuanto a nosotros hoy, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, que cuando Dios le prohibió el acceso al árbol, al hombre la batería se empezó a descargar y yo les digo si jesús no viniera a este mundo para redimir a su pueblo ultimadamente aún con la ciencia médica que ha mejorado la situación del hombre y ha postergado lo inevitable aún con todo eso si jesús no viniera ultimadamente la raza humana perdería su energía y se extinguiría tarde o temprano ahora vamos a nuestro punto número seis ¿Qué sucede con el hombre en el momento de la muerte? ¿Qué sucede con el hombre en el momento de la muerte? Génesis 3, 19. Hablemos primero de lo que pasa con el cuerpo del hombre cuando el hombre muere. Dice Dios a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué pasa con el cuerpo del hombre cuando el hombre muere? El cuerpo regresa a dónde? Regresa al polvo. Y dicho sea de paso, cuando Dios dijo, ciertamente morirás, estaba diciendo la verdad. Porque cuando ustedes van a Génesis 5, van a encontrar que cada persona que se men menciona en la genealogía de los justos dice, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Lo dice nueve veces. Hay uno solo que no murió, que es Enoch. Más adelante vamos a hablar de Enoch y por qué no murió. Pero Dios se mostró veraz. Porque todos, según la Biblia, murieron. Ahora, ¿qué sucede con el espíritu o la respiración cuando el hombre muere? Vamos a Eclesiastés el capítulo 12 y el versículo 7. Eclesiastes, el capítulo 12 y el versículo 7. Dice aquí el sabio Salomón. Y el polvo vuelva a la tierra, ya notamos eso, ¿verdad? El cuerpo vuelve al polvo. El polvo vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, Dios respira la capacidad de qué? La capacidad de respirar. El hombre ya no respira. Y por lo tanto el cuerpo muere y el cuerpo regresa a dónde? Al polvo. Es decir, que en la muerte se separa el cuerpo de polvo de la fuerza energética que hace funcionar el cuerpo. Y como resultado, el hombre qué? El hombre muere. Noten el proceso de la muerte de Jesús. Lucas 23 y el versículo 46. Hablando de la muerte de Jesús dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Habiendo dicho esto, expiró. Es decir, el aliento, ¿qué pasa? El aliento se le que, se le fue, se le salió. Hizo así. Y ya el cuerpo no funcionaba, ya no era un alma viviente. Ahora, el cuerpo de Jesús no vio corrupción. A diferencia que el cuerpo nuestro, pero el cuerpo nuestro vuelve al polvo. Noten Juan 19 y el versículo 30. Dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó qué cosa? Entregó el Espíritu. Es decir, ¿dejó de qué? Dejó de respirar, es decir, expiro. ¿Sabe lo que significa expiro? Mire, inspiró significa esto, expiró significa esto, solo que en la muerte, todo durante la vida estamos haciendo en la muerte, el espíritu se salió. Es decir, el cuerpo ya no funciona. Nota lo que dice Hechos 12 y el versículo 23. Hechos 12, 23 está aquí hablando de la muerte de Herodes, quien no glorificó a Dios. Y dice allí, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Y ahora escuchen, ¿qué pasó con él? Y expiró comido de gusanos. ¿Qué pasó? Expiró comido de gusano. ¿Qué pasó con su cuerpo? Se lo comieron los gusanos, ¿verdad? ¿Qué pasó con su espíritu? Uf, dejó de respirar. Noten también la muerte de Ananías y Zafira. Hechos el capítulo 5 y el versículo 5 y 10. Hechos 5 y el versículo 5. Le mintieron al Espíritu Santo. No dieron todo lo que prometieron a Dios. Dice, al oír a Ananías estas palabras. Cayó y qué? Y expiró. Dice en el versículo 10: al instante ella cayó a los pies de él y qué? Y expiró, dejó de respirar, se le salió al hálito, se le salió el espíritu, se le salió el aliento. No importa cómo se exprese. Dice: y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces so, yo les pregunto qué sucede con el hombre en el momento de la muerte. El cuerpo regresa al polvo y se descompone. El espíritu o el aliento sale del cuerpo, significa que el hombre deja de qué? De respirar, y entonces yo les pregunto: ¿qué pasa con el alma? El alma ya no está, porque el alma se compone de qué? Cuerpo de polvo funcionando y respirando. Ese es el alma. Pero cuando una persona muere, como el cuerpo es separado del aliento, el cuerpo está muerto, no funciona, y el aliento sale del cuerpo, ¿qué pasa con el alma? El alma deja, por lo menos provisionalmente, de qué? De existir, porque ya el cuerpo y el aliento no están juntos. Ahora vamos a la llave número 7 que abre el misterio de la muerte. ¿A dónde está el hombre en el periodo interino de la muerte? Es decir, después que el hombre muere, ¿a dónde está el hombre durante el período interino después de la muerte? Juan 5, 28 y 29, Jesús dio la respuesta clara. Juan 5, 28 y 29. Dijo Jesús esto, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el cielo o en el infierno oirán su voz. ¿Qué pasa? ¿No están protestando? Y los que están viendo por televisión, ¿están leyendo sus Biblias? ¿Qué dice? No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están donde, en los sepulcros, oirán su voz. ¿Qué están haciendo en los sepulcros si se fueron al cielo? ¿Qué están haciendo en los sepulcros si se fueron al infierno? Es que no están ni en el infierno ni en el cielo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de qué? De condenación. ¿Sabe lo que pasa en la muerte? En la muerte la persona sencillamente va al sepulcro. Y según la Biblia, la persona está durmiendo. Juan 11 y el versículo 11. El Señor Jesucristo hablando de Lázaro dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Mas voy para qué? despertarle. En Hechos 7 y el versículo 60, hablando del primer mártir cristiano, Esteban, cuando lo estaban apedreando, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Eso no es lo que dice el idioma griego. El griego dice que cuando hubo dicho esto, se durmió. ¿Saben que para mí es confortante eso? Que la muerte, Dios diga que la muerte es dormir. Porque cuando usted se duerme, se va a despertar. La muerte no es el fin. Dice sencillamente que Esteban, cuando, cuando lo mataron, dice que durmió. Ahora, ¿por qué se compara la muerte con dormir? El periodo interino. Muy sencillo, por tres razones. En primer lugar, la persona que está muerta reposa de los trajines de la vida. Apocalipsis 14, 13 dice, reposarán de sus obras, de los trajines, de los dolores de la vida. En segundo lugar, como cuando uno está durmiendo, en la muerte hay inconsciencia. No sabe lo que está pasando a su alrededor. Y en tercer lugar, habrá un despertar. Ahora, yo quiero explicarles algo. Algunas personas dicen, ay, pero me voy a ir a ese sepulcro frío y, y voy a estar separado de Dios. Déme decirles algo. El muerto no sabe que está separado de Dios. Para el muerto se murió hoy y el próximo instante está viendo a Jesús venir en gloria. Es decir, para el muerto no hubo separación porque el muerto está inconsciente. Ahora, nosotros sí sabemos. Pero para el muerto él murió y el próximo instante está oyendo la voz de Jesús. Para él no hay separación porque está inconsciente en el momento de la muerte. Es decir, está, como dice la Biblia, durmiendo. Nota lo que dice Ecclesiastes 9:5 sobre este periodo interino de la muerte. Dice porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos todos saben. Oh, gracias. Mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en qué. En olvido. Permítame leerles otros versículos de la Biblia sobre lo que pasa en el interino de la muerte, porque muchos creen que cuando una persona se muere sale el alma volando y entonces la persona entra en su verdadera vida, su vida genuina. Note lo que dice Salmo 65, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el seol, que significa el sepulcro, en el se seol, ¿quién te alabará? Salmo 115 y el versículo 17. Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Es decir, la muerte es silencio. Y dice que no alabarán a Jehová. Salmo 146 y el versículo 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En este mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué pasa en el día de la muerte? Perecen sus, qué? sus pensamientos. Salmo 104 y el versículo 29 dice: Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito o el espíritu, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Qué pasa cuando sale el hálito? La persona que deja de ser. Isaías 38, 18, dice, porque el Seol o el Sepulcro no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al polvo esperarán tu verdad. Y en Hechos 2, 29 y 34 se nos dice que David no ascendió al cielo. Aunque murió un hombre salvo, David no ascendió al cielo. Ahora vamos a la llave número 8. ¿Hay esperanza de vida para el cristiano después de la muerte? Claro que sí. En Génesis 2,17, Dios le dijo al hombre: Si tú comes del árbol, tú vas a qué, ese mismo día vas a morir, mas del árbol de la ciencia y de, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ¿qué va a pasar? Morirás. Yo pregunto, ¿Adán y Eva murieron ese mismo día? Espiritualmente sí, pero murieron en todo sentido de la palabra. No. ¿Por qué no murieron ese día? Ya hemos visto en temas anteriores. Génesis 3:21 nos dice que ese día hubo dos sacrificios. No dice dos, pero dice vestiduras de pieles en plural. Eran dos pecadores. Se mataron animales. ¿Y esos animales representaban qué cosa? Representaban la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para salvar al hombre, es decir, estaba indicando de que Jesús iba a tomar la muerte que nos pertenece a nosotros para que nosotros pudiésemos recibir su vida. Note lo que dice Primera de Pedro uno, 18 al 20 Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, esos sacrificios representaban a quién? A Jesús, que iba a ser sacrificado como un cordero sin mancha, que iba a sufrir la muerte que yo debo sufrir. Y de esa manera iba a derrotar la muerte y darme la esperanza de vida eterna. Segunda Timoteo 1 y el versículo 10 nos dice que Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nos dice en Primera de San Juan 5, 11 y 12, Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene que la vida. Yo pregunto, ¿hay esperanza después de la muerte? Claro que sí. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. No tienen que morir porque Jesús murió. Es decir, si recibimos a Jesús, no tenemos que morir eternamente porque ya... La muerte que debemos sufrir fue paga por Cristo Jesús. Esas son buenas nuevas. El cristiano no le tiene miedo a la muerte. Noten 1 de Corintios 15:16 al 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, porque Cristo murió y resucitó, nosotros también si morimos y estamos en Él, resucitaremos. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también qué? Viviréis. Ahora la pregunta clave es, ¿cuándo es? Que esta muerte va a ser derrotada y va a ser rota. Ahora, yo tengo ahora, si sí estoy en Cristo, la garantía de vida, pero eso no significa que no voy a morir físicamente. Puede ser que yo muera, voy al sepulcro, pero mi vida está garantizada con Jesús. Es decir, mi nombre está anotado en el libro de la vida, del Cordero, como dice la Biblia, y cuando Cristo venga, entonces me va a dar inmortalidad. Como dice en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo pregunto: ¿cuándo es que vamos a estar con Jesús? ¿En el momento cuando morimos o en el momento cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga, dice: Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La mayoría de las iglesias dice que cuando una persona muere en Cristo, inmediatamente se fue para el cielo. Entonces, mi pregunta es: si ya se fue al cielo, ¿a qué viene Cristo a buscarlo? Aquí nos dice que cuando Jesús venga otra vez, es que su pueblo va a ir al cielo con él. Lo cual significa que no fueron en el momento de la muerte. La vida eterna les fue garantizada porque estaban en Jesús. Pero después de un periodo de dormir o de silencio, son resucitados cuando Jesús venga. Note lo que dice 1 Tesalonicenses 4 y los versículos 15 al 17. Este es el famoso pasaje de la resurrección. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 15 al 17. Dice aquí el apóstol San Pablo esto, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que estamos vivos cuando Jesús venga, no vamos a ir al cielo antes de quienes, antes de los muertos. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pregunta, cuando murieron tenían la garantía de vida ya? Jesús dijo, cuando yo venga voy a resucitar a este porque este es mío, porque este tiene la vida, porque me recibió. Claro que sí. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ahora escuchen bien, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Pregunta, ¿cuándo es que los muertos van a ir al cielo? ¿Van al cielo antes que los vivos? No. Porque dice que los vivos no irán antes que los muertos, ni los muertos irán antes que, antes que los vivos. Dice que ambos serán arrebatados en las nubes para recibir a Jesús en el aire, para luego estar siempre con el Señor. Significa entonces que vamos a estar siempre con el Señor, no en el momento de la muerte, sino en el momento cuando Cristo venga a resucitar a los muertos. Si ya fuimos al cielo cuando nos morimos, ¿a qué viene Jesús a buscarnos? Están entendiendo lo que estoy diciendo. Es de crucial importancia este asunto porque muchos lo tienen mal entendido. Jesús dijo en San Juan 11, 25 y 26. San Juan 11, 25 y 26. Escuchen esto: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ahora escuchen bien, aunque esté muerto, vivirá. Yo pregunto: si recibimos a Jesús, ¿aún podemos morir? Según el texto dice, aunque estuviera muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Y todo, ahora explica lo que significa. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Puede morir ahora en el periodo interino. Pero si recibiste a Jesús, te va a resucitar y no morirás eternamente. Porque te va a levantar de los muertos. Noten Juan 6 y el versículo 40. La misma idea. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es decir, cuando yo recibo a Jesús, ¿qué tengo? Vida eterna. Pero ahora escuchen lo que dice la última parte del versículo. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Puede usted tener vida eterna y morir igual? Y pasar un periodo de silencio después de la muerte, de dormir después de la muerte, claro que sí, pero Jesús dice: Tú tienes garantizada la vida y te resucitaré en el día postrero. La esperanza del cristiano no está en el alma irse al cielo cuando la gente se muera. La esperanza del cristiano es que, aunque muera, cuando Cristo venga, lo va a resucitar y lo va a llevar al reino con él. Ahora necesitamos ir a la llave número nueve. ¿Cómo se perpetuará la vida cuando resucitemos? ¿Cómo se va a perpetuar la vida cuando resucitemos? ¿Será que vamos a tener inmortalidad propia, nuestra? No derivada, sino propia nuestra. La respuesta es que no. Note lo que dice Apocalipsis 21, 4. Vamos rápidamente, Apocalipsis 21 y el versículo 4. Nos habla de lo cómo va a ser la vida en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Dice allí en Apocalipsis 21 y el versículo 4, "Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron." Noten que dice que ya no habrá más qué? Ya no habrá llanto, ni clamor, ni qué? Ni dolor ni muerte, dice aquí. Ahora yo pregunto, ¿por qué razón no va a haber muerte? Vayan conmigo, a Apocalipsis 22 y el versículo 2. Apocalipsis 22 y el versículo 2. Dice: En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué es lo que está en la ciudad? Lo que está en la ciudad es el árbol de la vida. ¿Estaba en el huerto del Edén? Estará en el nuevo huerto del Edén. Claro que sí. Es decir, que va a haber un árbol de la vida que produce su mes cada qué? Su, su fruto cada qué? Cada mes. ¿Y qué va a ser el pueblo de Dios? Hemos leído Isaías 66, 22 y 23. Vayan conmigo ahí un momento. Isaías 66 y el versículo 22 y 23. Vale la pena leerlo de nuevo. Es decir, nuestra vida no va a ser propia. Nuestra vida va a ser derivada. Vamos a tener que ir al cargador de baterías. Nuestra inmortalidad será contingente, derivada de Dios, de su árbol. Noten Isaías 66 y el versículo 22 y 23. Dice aquí, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora escuchen, y de mes en mes. ¿Por qué vamos a ir de mes en mes? Porque cada mes el árbol produce qué? Su fruto. Dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir, en la tierra nueva va a haber el árbol de la vida. Y tendremos que ir cada mes para qué? Para comer del árbol de la vida. Y al comer del árbol de la vida, de esa manera continuaremos viviendo para siempre. Note lo que dice Apocalipsis 2 y el versículo 7 sobre este aspecto de comer del árbol de la vida. Dios promete, Dios hace una promesa linda. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 7 es una promesa que hace a las siete iglesias. Y dice aquí en el versículo 7, la promesa que da a la iglesia de Éfeso, dice... El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en Apocalipsis 22:14 dice, "Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad." Es decir, que aún en la tierra nueva nuestra fuente de vida no será propia, sino que será derivada de Dios. El hombre no tiene un alma inmortal, un alma que ni siquiera Dios puede destruir. Algunos creen que Dios va a mandar, por ejemplo, a los impíos al infierno para quemarse para siempre allá, porque Dios no, no les puede quitar el alma inmortal que Dios les dio en este seminario vamos a tener un tema completo sobre lo que la biblia tiene que decir en cuanto al infierno pero la biblia dice claramente que nuestra única fuente de vida no está dentro en un alma inmortal sino que está fuera en el árbol de dios del cual comeremos pronto algún día si hemos recibido a jesús como nuestro salvador ahora vamos a nuestra llave número diez a dónde se originó la doctrina de la inmortalidad del alma ¿Y qué implicaciones tiene? ¿Saben dónde se originó la idea de que el hombre es inmortal? De que el hombre tiene un alma inmortal. Se originó en el huerto del Edén. Y no con Dios, sino con el diablo. Escúcheme bien los que están viendo vía satélite por televisión. El diablo le dijo a Eva, no que no moriréis, mas seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién fue el que dijo que el hombre es inmortal? No fue Dios, sino que fue quién, Satanás. Y escuchen lo que les voy a decir. Hay varias implicaciones muy serias de esta doctrina que se enseña en la iglesia cristiana de que el alma del hombre es inmortal. En primer lugar, esta falsa doctrina glorifica al hombre. Le atribuye al hombre lo que le pertenece solamente a Dios. Sabe que los teólogos dividen los atributos de Dios en atributos comunicables e incomunicables. Los comunicables, los atributos comunicables de Dios son los que, él, los que Él comparte con nosotros, como amor, misericordia, bondad. Nosotros podemos tener todas esas características. Los atributos incomunicables son como, por ejemplo, omnipotencia. Es propio de Él. Omnisciencia. Saber todo. Omnipresencia. Y los teólogos dicen, oh, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, esos le pertenecen solamente a Dios. Entonces, y cuando uno le dice, ¿y la inmortalidad? Ah, no, ese sí es nuestro. No. no. La inmortalidad es un atributo también que pertenece por naturaleza a quién? Por naturaleza a Dios. Y decir que el hombre lo tiene es restarle gloria y honra a Dios y es atribuírselo al hombre. Además, esta falsa doctrina lo que hace es convertir a Dios en un mentiroso. Porque Dios dijo, vas a morir. Y el que dice que no va a morir, dice que Dios es un mentiroso. Además de eso, hace innecesario el sacrificio de Cristo. Porque si yo ya tengo inmortalidad, ¿para qué va a morir Cristo para darme lo que ya tengo? Además de eso reduce la importancia de cuidar el cuerpo porque los cristianos dicen, "No, el cuerpo lo que es, es un cascarón para el alma." Y por lo tanto, no es importante cuidar el cuerpo, lo importante es cuidar el alma y por lo tanto descuidan el cuerpo. Vamos a encontrar en nuestro estudio sobre la salud que la mejor forma de cuidar el alma es cuidando el cuerpo, porque el alma se desarrolla a través del cuerpo y solamente a través del cuerpo Además, esta falsa doctrina le resta importancia a la segunda venida de Jesús, porque yo soy, si yo soy inmortal y cuando me muero me voy al cielo, ¿para qué voy a estar esperando que Cristo venga? Y finalmente, esta falsa doctrina le abre la puerta de la iglesia al espiritismo. La idea de que los muertos, si usted cree que los muertos no están muertos, entonces usted va a creer de que es posible que los muertos regresen a comunicarse con los vivos, como están enseñando muchas iglesias hoy en día. Yo doy gloria a Dios que Dios ha dejado claro este tema en cuanto a la muerte. Y especialmente le doy gloria y honra a Dios, porque Él promete que si recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, podremos vivir eternamente en la patria celestial con Él.